Hola a todos, los saludo con cariño este día, martes 10 de mayo del 2022. Hoy quiero hablar con todos ustedes del 24 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre al que en varias oportunidades pude entrevistar en diferentes medios y con el cual compartí parte de lo que fue Tribuna Democrática. Quiero hablar de este hombre, de este mártir dominicano, olvidado, golpeado, ultrajado, si se quiere, por la historia y llevado de muy mala forma por los que debieron mantener en alto el legado que este hombre dejó políticamente. O bien sea, que tanto el PRD como el PRM lo que han hecho es destruir el legado histórico y la figura mágica que tenía José Francisco Peña Gómez. Y es que este hombre, José Francisco Peña Gómez, para las nuevas generaciones, murió tras una larga enfermedad poco después de participar en un mitin político para las elecciones parlamentarias y municipales que se celebraron en su país, la República Dominicana, dando una última muestra de la dedicación y entrega con la que vivió su lucha por la democracia. Peña Gómez no solo era un gran político y líder de masas, era una gran persona, lleno de humanidad y generosidad, siempre dispuso y dispuesto a tender una mano a quien se lo pidiera. Siempre estuvo pendiente de aquellos que más pudieran necesitarlo y lo demostró hasta sus últimas horas. Era un buen amigo. Su vida no fue fácil. Quedó huérfano a los 6 meses de edad por culpa de la matanza ordenada por el dictador Trujillo de miles de haitianos y dominicanos de raza negra. José Francisco Peña Gómez tuvo que luchar toda su vida contra los que, en una actitud clasista y racista, no dejaron de atacarle por sus orígenes humildes y el color de su piel. Fue limpiabotas y dependiente en una bodega, pero también doctor en derecho de la Universidad Sorbona de París. Desde 1963 dirigía el Partido Revolucionario Dominicano, partido al que llegó en 1961 tras una intensa lucha clandestina contra Trujillo. Fue alcalde de Santo Domingo en 1982 y candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones, momentos en los que se ganó el cariño de los dominicanos, al tiempo que demostró una gran responsabilidad y generosidad política, pues aunque se cuestionó en 1994 el resultado electoral, prefirió apelar a la serenidad y estabilidad política a reclamar su victoria. Murió antes de llegar a la presidencia, pero en el corazón de todos queda un recuerdo imborrable de su honestidad, liderazgo, vitalidad y entrega sin límite a la causa de la libertad y la solidaridad dominicana. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Esta estrofa, no volcada en el pentagrama todavía, por el estro fecundo de Aníbal de Peña, se clavó en las almas de los dominicanos como una saeta de fuego y los precipitó como turbión formidable hacia el combate bajo la consigna de la victoria o la muerte. Peña Gómez abrió las puertas internacionales. No tenía la ambición de poder ni la ambición de dinero que hoy muestran estos malvados políticos dominicanos, desde el más chiquito hasta el más grande. Muerto el doctor José Francisco Peña Gómez, el PRD se desgranó y esa cúpula del PRD, hambrienta, ansiosa, esa cúpula miserable encabezada por Hipólito Mejía, lo que hizo fue ayudar a destruir el país que venía ya de capa caída por las tendencias que invadieron al Partido Revolucionario Dominicano. Este martes 10 de mayo se cumplen 24 años de la partida física del político y abogado, del más grande de los líderes que dio la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez.
y tanto el PRD como el PRM le han rendido tributo a su memoria, pero solamente hoy, porque es el día de la fecha de su muerte. Cuando pasamos revista a estos 24 años sin Peña Gómez, nos encontramos con un país deshecho, demolido, traicionado, ultrajado por todo aquel que estuvo cerca de Peña Gómez o que estuvo cerca de Juan Bosch. Y tanto los hijos de Juan Bosch del PRD como los del PLD y los nietos que son los del PRM destruyeron la esencia que tanto el doctor José Francisco Peña Gómez como el profesor Juan Bosch implementaron para el bien del país. Destruyeron estos hombres, los Leonel Fernández, los Hipólito Mejía, todo el que rodó de allá para acá, desde los tiempos de Antonio Guzmán para acá, destruyó la imagen del doctor Peña Gómez. Conocido como un gran conductor y líder de masas, y por ser una de las figuras más prominentes de la política dominicana del siglo XX, Peña Gómez, discípulo de Juan Bosch, llevó las riendas del Partido Revolucionario Dominicano hasta el solio presidencial, y aunque no se le reconoció ni se le reconoce lo que hizo para que en 1978 cesara la dictadura ilustrada del doctor Joaquín Balaguer, es Peña Gómez quien lleva a Antonio Guzmán al solio presidencial y le da lustre, y también lleva sobre sus hombros a Jacobo Majluta, que luego lo traicionaría, y lleva también sobre sus hombros al doctor Salvador Jorge Blanco. Peña Gómez cultivó una potable carrera en la política, difícil de imitar, y así lo establece su hijo José Fran Peña Guaba, cuando dice: papá debió ser cura de pueblo, pues en él no existía ni una pizca de maldad. Consideró Peña Guaba, quien se sincera al decir que los pasos de su padre son difíciles de seguir. Ninguno de sus hijos ni de sus discípulos cargamos, decía Peña Guaba, la maleta a José Francisco Peña Gómez. Es muy pesada la carga que lleva en ella. Y es que el doctor Peña Gómez reunía todas las cualidades, cualidades que le faltan a este grupo de mercaderes metido a la política y dirigiendo de mala forma a la República Dominicana. Hoy, los dominicanos conscientes, los dominicanos pensantes, debemos ir sacando de nuestra mente quién será el hombre que pueda enrumbar el país para que el empresariado no siga ultrajándolo y robándole al país, para que los políticos de hoy no sigan destruyendo el país y para que los dominicanos no sigan más pobres de lo que están, que era precisamente la mística que perseguía Peña Gómez: darle educación a los pobres, darle trabajo a los pobres, que tuvieran lo mejor y que vivieran en un país especialmente democrático y no en una dictadura ilustrada como la que hoy lleva Luis Abinader, que no es político, que no le duelen los pobres y que más que eso, pensando solamente en dinero, no es más que un comerciante de la política que destruye cada segundo el país, llevado de la mano de un grupo de bandidos que encabeza Hipólito Mejía y la gente del PLD, reuniéndose en estos días, incluso en reuniones de aposento, para terminar de desangrar la patria de José Francisco Peña Gómez. Gracias, paz y recuerdo a la memoria del más grande de los grandes políticos dominicanos, el doctor José Francisco Peña Gómez, en el 24 aniversario de su fallecimiento hoy. Gracias, hasta entonces. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com.
juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.